Hola chicos, yo llegué a Rusia y ahorita les voy a presentar mi familia. Miren, esta es mi hermana Sveta, mi hermana mayor. Esto es mi papá. Miren su polo, chicos. Miren su polo. Este es el peruano, ¿eh?, que se respeta. Esto es mi papito. Esto es el esposo de mi hermana mayor. Y ahorita les voy a presentar a la hermana que tanto querían ver, chicos. Y eso es la Bubi Natasha, la chica de AMB, mi hermana menor. Bueno chicos, miren, Rusia es hermosa y huele maravilloso acá. Si van a ir a Rusia, tienen que ir a San Petersburgo. Estamos en Moscú, pero tienen que ir a San Petersburgo. Chicos, miren esta vista hermosa. Estoy en piso 15. Это 15 этаж, да? Moscú. Chicos, eso es Moscú. Esto se llama Metropolitano. Nosotros tenemos en Perú buses y acá son trenes. No me escuchen, потом посмотрим. Acá es una estación de Metropolitano simple. Cada estación de Metropolitano tiene su diseño único. Cerca. Mira, hay una iglesia allá. Chicos, eso es Moscú. Miren mi hermana. Mira su gorro. Mírame a mí. Мы сейчас попадем в самый час пик. Метро, смотри, чтобы тебя сумку, камеру не сперли. Папа, я с Перу приехал. Ты знаешь, у нас там... Дочка ютубер, ты че? Miren chicos, allá hay una estatua de no sé quién. Debe ser un señor importante. Pucha, yo para grabar yo soy buena. Ahí está, ¿ven? Miren. Ahí está. Por ahí estaba. ¿Dónde está? Lo perdí, el sol no me deja ver. Ah, acá está. Lo encontré. Y esto es... ¡Ay! Se me caigo. Y esto es una iglesia rusa. Miren qué hermoso. Así sí nos van a ver al Perú. Chicos, miren qué limpio está todo. Miren el cielo, miren la gente, miren todo. Está hermoso. Yo no sé por qué he mudado de acá. Ahora sí creo que me arrepentí un poquito. Pero no importa, chicos. Yo ya soy Perú. Ya no soy de Rusia. Ay, de verdad yo tengo unas emociones muy, muy, muy... raras, todo se mezcló, está muy hermoso acá y de verdad he extrañado un montón a mi país. Ya vamos a seguir paseando por acá para que les pueda mostrar. Ven, en Perú y en Rusia hay palomas.
Miren, chicos, eso es Río Moscú. Esto es un monumento del Petro I. El Petro I es la persona quien, ¿cómo decirlo?, fundó mi ciudad, San Petersburgo. Испугнись. Давай, Серега, за ноги ее. Chicos, miren, está comiendo una rata. Qué asco. Así son los cuervos en Rusia. Chiquititos, ¿no? Este transporte público se llama trolleybus. Pucha, no avanza. No tengo suerte hoy día para grabar este transporte. Pero miren, si pueden ver, tiene como cuernitos. Arriba se conecta con los cables y avanza sin gasolina, avanza solo por la electricidad que pasa por esos cuernitos. Oh, mira, mira, acá está. Мужик, надо подумать, что дура снимает троллейбусы. Ладно, была бы туристка. О, нам посигналили. Los saludó, chicos, les saludó a ustedes. Chicos, esto es Kremlin, la casa de Putin. Ahora sí, ya es de cerca. Estábamos lejos, yo grabé un poco. Ahorita ya está cerquita. Hermoso, ¿verdad? A mí me encanta. Yo con el fondo de Kremlin, aunque solo se ve mi cara nomás porque esa cámara acerca tanto que creo que pueden ver todos mis granos. Это Кремль, я скажу. Dentro del Kremlin, sí, dice mi hermana. Así ven todo de maderita. Ya, pues no, estamos jodiendo nomás. Acá está, estamos buscando cómo llegar, pero parece que no hay cómo llegar, porque allá hay un puente, pero no sé de dónde comienza para cruzarlo. Allá hay otro puente, cual ya pasamos y pucha, ya está lejos también. Ay, no sé cómo vamos a llegar hasta Plaza Roja, porque de verdad tenemos muy poco tiempo. Yo tengo escala solo 12 horas, tenía. Y ya se está acabando el tiempo, ya son 9 de la mañana, mi avión sale a las 4. No sé, en el aeropuerto tengo que estar a las 2 más o menos, ¿no? Para embarcarme e irme al Kaliningrado. Plaza Roja. Acá está. Kremlin. Да, ну так. Al fin llegamos. Estamos en la Plaza Roja, chicos. Conmigo. Yo no puedo creer que estoy acá. Única vez cuando he venido acá con mis amigos. He venido en invierno y me fui a un McDonald's porque hacía tanto frío que no se podría soportar. Chicos, yo encontré un lobo de verdad. Miren estos ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, su madre, Dios santo! Bueno, ya estoy jodiendo. Mira, es un hombre vestido del lobo. Qué chévere. Ahora patita sexy. Acá está su esposa. Su familia acabó muy mal, chicos. Acabaron como gorros. Y como dicen que en Rusia hay osos, acá está el oso, miren. Justo en la Plaza Roja hay un oso, solo que ya está un poquito mal, porque parece que se murió. Pobrecita, eso es un zorro.
Tiene patitas. Chicos, tienen que ir a Moscú. Miren qué cosas hermosas venden en la Plaza Roja. ¿La compra para Chichi? Ay, es ni más de YouTube. Ah. Дорого. У нас самые низкие цены. Матрешки. У нас самые хорошие. 300 рублей. Así más o menos se veía un departamento por ahí, bueno, con esos diseños. Un departamento en Unión Soviética. Nosotros vamos a comer esto. Acá venden algo tipo raviolis, pero se llama пельмени y вареники. Mis últimos minutos en Moscú. Chicos, miren qué interesante. Estamos en KFC y acá en KFC hay estas maquinitas que tú puedes pedir lo que quieres. Y a ver, miren, te voy a mostrar. Acá puedes elegir lo que quieres y pagas con la tarjeta y allá te van a dar tu pedido. Bueno, me parece genial. Yo he pedido dos papitas fritas, decía papita grande. Y ya pues, papita grande, ¿no? Ustedes se imaginan que es papita grande. Pero no, ahorita les voy a mostrar papitas grandes. Eso es papitas grandes, es un balde de papitas. Y también en café se venden cerveza, solo en Rusia. Así que vamos a aprovechar con mi familia nuestros últimos momentos.